Hola amigos, buenas tardes. Son las 3 de la tarde y ya es hora de la lectura con Maestra Damaris. Hoy vamos a leer un libro y luego vamos a hacer una actividad. Primero que todo, vamos a cantar la canción que tanto nos gusta cantar antes de comenzar a leer un libro. A mí me encanta cantar esta canción y a los amigos de clase naranjada les gusta también. Vamos a comenzar. Saco mi manita y la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco mi otra manita y la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco mis dos manitas, las hago bailar. Las cierro, las abro y las vuelvo a guardar. Muy bien. Ok, vamos a empezar. Este es el libro que vamos a estar leyendo hoy, pero primero vamos a repasar las partes del libro. Esta es la portada. Este es el lomo. Esta es la contraportada. Estas son las páginas. Y este es el título del libro. Muy bien. El título de nuestro libro es Nuestra Casa Nueva. Nuestra Casa Nueva. ¿Sí? Ahí está. Ok. Vamos a comenzar a leer. Este es el terreno. Este es el terreno que de nuestra casa nueva. Este es el terreno. Es donde va a estar la nueva casa. Esta es la arquitecta. Esta es una arquitecta que dibujó los planos para nuestra casa nueva. La arquitecta hace los dibujos de cómo va a quedar la casa nueva. Este es el constructor. Este es el constructor que usó los planos para construir nuestra casa nueva. La arquitecta dibujó los planos de cómo iba a quedar la casa y el constructor usa esos planos para poder construir la casa. Este es el plomero y el electricista. Este es el plomero que coloca las tuberías en las paredes. Y esta es la electricista que coloca cables en las paredes para que la casa pueda tener agua y luz. Para ayudar al constructor que utilizó los planos que la arquitecta dibujó para construir nuestra casa nueva. Este es el pintor. Este es el pintor que pintó las paredes que se hicieron sobre los cables y sobre las tuberías para ayudar al constructor que utilizó los planos que la arquitecta dibujó para construir nuestra casa nueva. Esta es la familia. Miren, es una familia. Está papá, mamá, la niña y el niño. Su hermana y hermano, hija e hijo. Y nosotros somos los miembros de la familia, quienes agradecemos al pintor y agradecemos al electricista y agradecemos al plomero y agradecemos al constructor y agradecemos a la arquitecta. Están dando las gracias a todas las personas que trabajaron para construir su casa nueva. Y
ya la casa nueva está lista y ya ellos van a vivir en su casa nueva. Mira, están felices y están llevando unas cajas con todas sus cosas a la casa nueva. Y fin. Ese es el fin de nuestro libro. Bueno, ahora vamos a hacer una actividad. Primero, vamos a ver qué materiales vamos a necesitar. Vamos a crear una casa. Vamos a hacer una casa para decorar en nuestro cuarto. La podemos usar en nuestro cuarto, para ponerla en alguna pared o como quieran usarla. Vamos a hacer una casa con fieltro. Son estas telitas de colores. Yo tengo varios colores aquí. Tengo el color crema. Tengo el color morado. Tengo color azul como celeste. Tengo color amarillo. Color rojo. Y color verde. Necesitamos una tijera para cortar nuestras telas. Y necesitamos pegamento. Yo voy a estar usando esta pistolita, es de pegamento caliente. Esto ustedes, los niños, no lo pueden usar. Lo tienen que usar sus papás. Así que si quieres usar esto, debes decirle a papá y a mamá que te ayuden. Papá y mamá son los que deben utilizar esto. Esto los niños no los pueden tocar porque no es seguro. También puedes usar otro pegamento como el pegamento que usamos en la escuela. Ya yo tengo recortados algunas partes con lo que voy a hacer mi casa. Entonces, tengo algunas figuras en lo que recorté. Mira, tengo un cuadrado de color crema. Tengo un triángulo, es un triángulo color morado. Muy bien. Tengo, ¿cuántos cuadrados? Dos cuadrados pequeños. Este es un cuadrado grande y estos son dos cuadrados pequeños color amarillo. Y tengo un rectángulo de color azul, como azul celeste. También recorté, hice como unas líneas en zigzag de color verde. Tengo dos. Y tengo este pequeño círculo color amarillo. Y yo quise recortar estas figuras que parecen como una letra R, ¿verdad? Parecen como una letra R en color rojo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Luego de que ya recortes tus figuras, vamos a comenzar a pegar. Primero, esta parte va a ser como la pared de mi casa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué le voy a pegar? Esta va a ser el techo de la casa, el techo que nos cubre para que no nos mojemos cuando llueve. Este va a ser mi techo. Yo voy a poner pegamento. Con mucho cuidado, papá y mamá pueden ayudarte a poner el pegamento en tu tela y pegarlo. Este va a ser un trabajo en equipo. Mamá y papá te pueden ayudar con este trabajo. Tú puedes recortar para que les muestres lo bien que tú sabes recortar. Y papá y mamá te ayudan con el pegamento si no tienes pegamento del que usas en la escuela. Si tienes el pegamento que usas en la escuela, puedes hacerlo tú solito. Bien, ahora se ve así. ¿Ves? Este es el techo y esta es como la pared de mi casa. ¿Se les parece alguna figura? Sí.
que tenemos en las camisas de mi casita. Mira, muy bien. Ahora yo quiero pegar mis cuadrados pequeños color amarillo. Y estos cuadrados yo los recorté así porque yo quiero que sean como las ventanas de mi casa. Entonces yo voy a poner pegamento, pegamento. Solo un poco de pegamento, con mucho cuidado, porque está caliente y no es seguro para los niños. Y voy a pegar mis ventanas. Mira, aquí yo quise pegar mis ventanas, ¿ves? Y ahora vamos a pegar la puerta. Esta va a ser mi puerta. Es un rectángulo color azul. Esta va a ser mi puerta. Muy bien. Ahora yo voy a pegar mi puerta. Aquí. Ya pegué mi puerta. ¿Ves? Ahora quiero pegar el círculo amarillo, lo quiero pegar aquí para que sea como la manija de mi puerta y así pueda abrir la puerta para entrar a la casa. Entonces yo voy a poner un puntito de pegamento y voy a poner mi manija, mi círculo pequeño color amarillo. Entonces ahora estas yo las recorté porque yo quiero ponerle como hierba a mi frente, a mi casa. Entonces, como si fuera un pequeño jardín frente a la casa. Entonces yo voy a poner un poco de pegamento aquí y voy a poner la hierba del pequeño jardín que va a estar frente a mi casa. Entonces, muy bien. Aquí, ¿ven? Este va a ser. Tengo como un pequeño jardín frente a mi casa, ¿ven? Y ahora, estas que son como las letras R en color rojo, yo las recorté para ponerlas en las ventanas. Entonces, yo voy a poner pegamento en las ventanas para poner mis cortinas. Van a ser como las cortinas de mi casa. Van a ser como las cortinas de mi casa. Aquí y aquí. Vamos a asegurarnos que esté todo bien pegadito. ¡Y listo! Así quedó mi casa. ¿Les gusta? A mí me gusta. Mira, mis cortinas se pueden abrir. Mira. ¡Wow! Estas son las cortinas en color rojo y mi casa tiene muchos colores que a mí me gustan mucho. Así que ya terminamos. Al finalizar, si lo quieres usar como un adorno para tu cuarto, puedes ponerle una cinta aquí arriba, le pegas una cinta y lo puedes poner en la pared de tu casa, de tu cuarto, o donde lo quieras poner, regalárselo a papá y a mamá. Ya tenemos nuestra casa, tiene el techo, las ventanas,
Tiene una puerta y tiene un pequeño jardín. Listo, ya terminamos, amigos. Espero que les haya gustado. Adiós a todos. Gracias a todos por venir. Adiós. Los veo pronto.